Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cara y estoy en la presentación de NPD Group, que es el servicio de monitoreo de la industria de videojuegos. En esta ocasión les vamos a mostrar una entrevista muy interesante con Patrick Donnell y Jaime Negrete de NPD Group, México y USA, y muchas cosas sobre la industria de los videojuegos, y no solo eso, de la industria del juguete, que aunque mucha gente cree que ya está desplazada por los videojuegos, todo lo contrario. Quédense aquí para que vean mucho más. Hola, juego amigos, ¿cómo están? Yo soy Cara y me encuentro con unos super invitados de NPD. Conmigo está Jaime Negrete. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, ¿tú? Muy bien, gracias. Y con Patrick Connell de NPD US. ¿Cómo estás, Patrick? Muy bien, hello. Hello, welcome. Thank you. Happy to be here. Muy bien, entonces platíquenme, ¿qué es NPD? Bueno, NPD es una empresa líder en investigación de mercados. Llevamos más de 50 años a nivel mundial. Somos una empresa de origen estadounidense y en México llevamos alrededor de 15 años midiendo o proveyendo servicios de inteligencia de mercados y consultoría a las industrias de tecnología, audio y video, IT, juguetes, belleza de prestigio y línea blanca y videojuegos, evidentemente. Muy bien, ¿cuál sería el usuario de la información que nos están presentando? Particularmente son las direcciones generales, departamentos de planning, las áreas de ventas y marketing de las empresas. Y sin duda esta información permea también a áreas muy específicas como trade marketing o category management. Muy bien, ahora dieron una presentación muy interesante sobre hacia dónde va el mercado de videojuegos en Estados Unidos y en México y el crecimiento que han tenido. ¿Me puedes hablar un poco del crecimiento que ha tenido la industria en México? En México, como lo veíamos, el 2016 contra el 2015 tuvo un crecimiento alrededor del 8%, que es un crecimiento muy bueno, contra el promedio de las industrias que medimos, que tiene una tasa de crecimiento del 3%, y esperamos que este año, 2017, tenga un crecimiento del 10%. Del 10%. ¿Qué otra industria representativa en México puede tener un crecimiento tan grande para que el público se pueda dar cuenta del tamaño que dimensiona el crecimiento de esta industria? La industria de juguetes en México, que es otra categoría donde somos líderes proveyendo servicios de inteligencia de mercados, tiene una tasa de crecimiento del 12%. Muy bien, ahora vamos de este lado con mi querido Patrick. Si me pudiera apoyar con la parte, por favor, de traducción. ¿Qué pasa con los dispositivos móviles? Hemos visto que hay generaciones, que niños que están creciendo, que en una comida familiar tienen una tablet, tienen un celular y están jugando ya con dispositivos móviles. ¿Qué pasa con los videojuegos entre la plataforma de hardware y software y el dispositivo móvil? So they work very well together. We see mobile growing as well as console and software. Mobile is growing at about 8-10%. Sí, sí hemos visto que sí hay un crecimiento efectivamente en estos dispositivos móviles y un crecimiento en las plataformas también. ¿Y qué pasa con ese crecimiento que va hacia un 10% con los dispositivos móviles? ¿Esto le va a quitar mercado a la industria de videojuegos en consolas o cómo se va a desarrollar? No, we see it as incremental growth. Yeah. Vemos que hay un crecimiento incremental y las plataformas como Switch que se pueden jugar tanto en casa como también en forma móvil y vemos que hay más juegos en dispositivos móviles y que permite a marcas como Mario que sean mucho más penetrantes, tengan más penetración en el mercado. ¿Hay boletines periódicos o el público cómo puede acceder a esta información? Bueno, pueden acceder a este tipo de información y mucha más de todas las industrias que medimos en nuestra página de internet, es www.npd.com, y si accedes de México, evidentemente te va a guiar a nuestro sitio en México, donde puedes entender cómo medimos y información de categorías que tenemos en México e inclusive las categorías que tenemos a nivel Norteamérica y a nivel mundial. ¿Qué pasa con los juguetes? ¿Hay alguna competencia muy fuerte o hacia dónde va el mercado entre los videojuegos o los juguetes que ya pueden incluso tener más plataformas, ¿no? Que algún personaje ya vaya saltando entre varias plataformas para los juguetes. Bueno, lo que pasa en realidad es que en ambas categorías son complementarias, las dos están creciendo.
y evidentemente apuntan en algunos casos a diferentes tipos de usuario, inclusive por la edad. Los juguetes es una categoría que NPD tiene la capacidad de segmentar a niveles realmente muy específicos. Por ejemplo, puedes ver muñecas, inclusive niveles de tipos de muñecas en México, y evidentemente eso apunta a usuarios de cierta edad, y comparado contra la parte de software y videojuegos en sí, ¿no? Que probablemente inclusive lo juegue el papá, la mamá y el niño, ¿no? Probablemente los padres no jueguen con algunos de los juguetes que compran para el niño, como por ejemplo un oso de peluche, un armable, ¿no? O una muñeca, pero sin duda sí pueden jugar los tres en algunos, sobre todo con la parte de videojuegos, ¿no? Son complementarios, de hecho en algunos casos son categorías que están pegadas una a la otra, y sin duda son categorías muy atractivas y generadores de tráfico para los retailers. Muy bien, ahora para Patrick. Él, que es representante de NPD US, ha visto que en un mercado que es mucho más saturado ahora comparado con el de México, ¿cómo se ha comportado el mercado? ¿Hacia dónde, dentro de su experiencia, cree que se dirige el mercado en México, que tiene un crecimiento tan grande en los últimos años? Bueno, yo creo que México tiene una oportunidad impresionante de crecimiento. Como usted dijo, en Estados Unidos tenemos las consolas de hardware, tienen muy buena penetración. Así que en México, me imagino que la penetración por hogar también tienen consolas de videojuegos y es mucho un poquito más bajo. En Estados Unidos ha habido un crecimiento impresionante que está mucho más adelantado. Ya por último, ¿hay algo que les gustaría agregar sobre su experiencia personal como profesionales o incluso como usuarios de los videojuegos sobre lo que están viendo de cómo se comporta el mercado? No solo eso, sino de los géneros, porque también en la presentación, que ya les compartiremos un poco de la información que nos dieron, hablaban que de repente por género había uno como soccer que en México estaba como, tiene más gusto, es más socorrido, y en otros era RPG y van cambiando. ¿Cómo, por qué se da esto desde usuario y desde profesionista? ¿Cuál es la opinión que tiene? Bueno, como usuario y particularmente con los datos que vemos de NPD, lo que es evidente es que, por ejemplo, en México, cuando tú compras una consola, en algunos casos te dan 1, 2, 3 o hasta 4 juegos, dependiendo de la temporada que la compres, para experimentar la capacidad de la consola. Y probablemente son juegos de diferentes géneros, ¿no? Entonces, el consumidor igual, probablemente por el tema de la dificultad de algunos juegos, va cambiando entre uno y otro. Pero sin duda, cuando tú inviertes alrededor de 9,000 pesos el año, 6,300 el año pasado, y probablemente este año alrededor de 10,000, 12,000 pesos en una consola, vas a querer sacarle el mayor provecho a esa consola con más de un juego y probablemente de diferentes géneros. Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo, por todo, a Jaime y a Patrick. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, thank you. Muchas gracias. Y Juego Amigos, no se despeguen, yo soy Cara.